ya tenía mucho sin venir para acá. También la topografía, dice el historiador Josefo, dice que de allí donde moraban, Gilgal a Jordán, era una altura para ir, caminaban hacia arriba 6 millas. ¿Me oyes? Así que cuando dijeron, vamos a cortar vigas y vamos a hacer otra habitación, y Eliseo dijo, dale, vámonos ahí 6 millas para arriba con todo y vigas. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me estás oyendo? Ahora te pido un gran favor, saluda a tus hermanos a los lados y dile, ¿qué pensabas, que servir a Jehová era papita o qué? Vamos, obedézcanme, muchachos, obedézcanme. ¿Qué pensaba, hermano? Sí, es bien fácil ver el programa en la televisión. ¡Ay, qué bonito se ve la iglesia! ¡Ay, tan tremenda! Sí, ok, está bueno, sí, pero no es papita. No es papita. Hemos caminado 30 años en este ministerio. Alabado sea el Señor. Y no es cualquier cosa, alabado sea el Señor. Cuando llega la prueba y llega la lucha, ¡denle, hermano, hombre! ¡Apenas una milla! ¿Qué trae usted o qué? Sí, pues entiendo, los callos, los aguanto, los callos, hermano, está pesada la prueba y la lucha. Sí, hermano, pero faltan 5 millas. Número 6, número satánico. 6 millas hacia arriba, 6 millas de guerra en contra de Satanás. Jehová. Te digo la opción que hay aquí. Ven, me está sacando esto, hermano. Te la vamos, Jehová. ¿No venía pensando en unos tacos de campeón? No, donde pasé así, hasta dije, espérate, cálmate. Pero algo le saca al cristiano, saca. ¿Cuántos se alaban al Señor? 6 millas hacia arriba, dile, 6 millas de arriba. Dile a tu hermano, dile a tu hermano enseguida. ¿Sabes de qué? Si veo que sueltas la viga o te me sientas, aleluya, te agarro las orejas y te estiro conmigo, porque vamos a acabar las 6 millas, porque las vamos a acabar a como dé lugar. Las vamos a terminar a como dé lugar. Vamos a acabar la obra. Vamos a acabar la visión. Vamos a acabar la obra. La trompeta está por sonar y ya no hay lugar para flojos. La trompeta está para sonar y no hay lugar para hipócritas. Jehová. Le digo a los hermanos, ahorita andan todos así, así de repente le salieron alas en este mes a todos, porque viene el Lincoln. Llegan todos, digo, ¡ay, pastor! ¡Aleluya! El aguinaldo. Ya, digo yo, mira, ¿cómo todo el resto del mes no se comporta, del año no se comportan así? Qué curioso, alaben al Señor todavía. A su nombre, a su nombre. Número 3. Y probablemente me quede en la pura introducción. Pero lo que Dios me está hablando. Número 3. Dicen los historiadores que la orilla de Jordán, donde se indicó que iban a poner la habitación, era habitada por animales salvajes. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Era habitada por animales salvajes. ¿Me oyes? Alabado sea el Señor. ¿Me oyes? Animales salvajes es una tipología de los demonios y los espíritus malos. De las pruebas, de las luchas. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero es una cosa, sí sé. Que el Dios de la ampliación es el Dios que puede hacer todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Me estás oyendo? Sí, gloria al Señor para siempre. Sí. Conocemos este principio, conocemos este inicio. Así iniciamos nosotros también. Ahorita estamos en un mejorcito lugar y decimos, wow, ¿cómo lo hicimos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Con un templón grandísimo, con esto y con otro, ¿cómo lo hicimos? Y cuando te metes en la profundidad del espíritu, de la dimensión divina, entonces te das cuenta que no fuiste tú, que fue aquel en el principio. Dice que estaba yo.
simple. ¿Qué te hace pensar que eres tú? Si antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya estaba, dice el Señor. Yo ya tenía los dibujos de este templecito. Y es más, todavía no te enseño nosotros. Planos. Todavía no te enseño. Si te abro los otros planos, te caes tirado ahí del corazón. Te tengo que enseñar de poco a poquito los planos. ¿Cuánto dice un amén todavía? A su nombre. Digan todos conmigo, no importa. No importa, no importa las bestias salvajes, que el diablo los aviente, de aquí en adelante, agarraremos las vigas y le daremos de garrotazos al diablo, junto con sus bestias. Dale fuerte el aplauso a Jehová, fuerte. A su nombre. Muy bien, pero eso es solamente lo físico, lo del templo. Hay otra dimensión más profunda todavía que esto, donde el Señor tiene un poquito de problemas a veces con el ser humano. Cuando estaba pensando yo en esta división del mensaje, Dios me dijo que le pusiera quiero y busco en misión divina por venir corazones más amplios. Y dije yo, entonces no nomás es templos, no nomás es ampliar las paredes, no solamente eso, sino que el Señor, cuando ve corazones amplios, Dios saca los planos y dice, espérame, estoy loco, ¿qué onda? ¿Me entendieron o no? Cuando ve corazones amplios, Dios dice, voy a sacar el mapa, porque el plan, porque y entonces lo más grande es. ¿Me entendiste? ¿Me entendieron? Dígame, ¿me entendieron? Entonces, en el Salmo 119, versículo 30, dice, por el camino de tus mandamientos correré, cuando tú ensanches mi corazón. Aleluya. Por el camino de tus mandamientos no iré nomás allí. No, vamos. Amén. Hermano, necesitamos levantar una pared nueva, necesitamos tener el techo nuevo, vamos a hacer una actividad, lo que sea, que es que yo nomás, aleluya y gloria a Dios, amén. Aleluya. Aleluya. ¿Me entendieron? No, en la palabra. Aleluya. El Señor quiere en misión divina por venir un pueblo con un corazón ancho, gloria, que ponga toda la palabra que sea posible en sus corazones, y de esa forma no solamente depositarla allí, sino que al leer la palabra y que diga, haz esto, hacedlo. Aquí dice que no sea chismoso y... Bueno, perdónenme, aquí no, en otras partes. Amén. Aquí dice que tengo que diezmar y... Tengo que diezmar. Aquí dice que tengo que ofrendar y tengo que ofrendar. Aquí dice que tengo que amar a mi esposa.